outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on otra vez a estar en directo. Ya sé que he hecho una tontería muy grande, pero no me acordaba que hoy era el evento de la inauguración del Bayanila. Y coño, eso no nos lo podemos perder, ¿no? Digo yo, chicos, eso no nos lo podemos perder, nadie se puede perder eso. Así que vamos a meterle caña. Hasta un ratete más. Tampoco nos iremos excesivamente tarde, pero un ratillo, pues, no pasa nada. La tontería más grande que he hecho, cerrar el directo, tío. Vamos a ir hacia el Vanilla. A ver, ¿el Vanilla dónde está? Yo creo que el Vanilla está como por en medio, ¿no? Es este de aquí. Joder, cómo está el tráfico hoy, ¿no? Coño, se va para la izquierda este coche, güey. No voy a dar otra vuelta otra vez. Siento mucho, pero otra vez no. Thank you.
300 dólares. A él, ¿no? Sí, a mí. Ya, si me tiras tu Raptor, descargo todo lo que llevo en los bolsillos y termino de coger el pedido, te lo agradecería mucho. A pate. Tengo que coger yo también lo mío. Ven. Sí, sí, ven. Espérate, primero que te viene ella, luego coge tú lo tuyo. Sí, ven conmigo, pero... mételo en el Mustang. Vaya, estos dos, joder. Siempre me dan una nota que coger el pedido. Hazme una partida. El de roja. Ay, perdón. Uy. Nada. Dentro. Perfecto. Puede pasar. Acuérdese de que no puede grabar a los trabajadores dentro de lo... Vale. Listo, término de publicidad y todo eso. No se me ha ido ahora. A ver, es un local donde si saca vídeo los trabajadores pueden ofenderse. Sí, caballero, sí. ¿Usted va a entrar? Aquí tiene. Sí. Simon. Pero estoy esperando a mi hermano a ver si viene. Ah, vale, no se preocupe. Sí, me espero por aquí, no se preocupe. Ahora, vale. Ahora cuando vaya a entrar ya les aviso. Del mismo sitio. Eso es una... Es como nosotros. Bueno, tú ahora creo que no vas, pero si no, nosotros sabemos bien cuántos somos. Pues llevamos sombrero y botas de campo. Yo sé que me puedo por el culo. No, sí. No, aquí no hay nadie, ¿eh? Pero sí que hay. Claro que no estoy disponible. A pasarlo bien, llega mucho. Sí, yo como esta ropa lo entro, ¿eh? Yo voy a pensar que tengo que trabajar. Estoy llena de sangre. Pero tú no vienes a trabajar, cojones. ¿Que no vengo de trabajar? Pues venga, salgo del mecánico ahora mismo. Pero tienes la ropa limpia. A ver, otra vez con esa ropa. Mira, justo te estaba enviando un mensaje ahora. Vaya, ¿qué pasó? Nada, que... ¿Dónde estás tú? La cosa. ¿Pasó? ¿Me oyes o no? Menos.
Yo menos. ¿Me oyes? Chris, ¿no? ¿Me oyes? Yo no te oigo, yo te oigo a ti. Que estoy yo también, que estoy en casa. Ah, vale, pues voy a buscarte, ahora nos vemos. Uy, casi me atropellan. Ok, venga. Que el mensaje que estaba enviando se ha ido a la verga, ¿no? Seguramente. Tengo que poner los neones verdes, tío. Aunque a mí me gusta más el azul, pero están prohibidos. A ver si me acuerdo y se los cambio, tío. Muy buenas. Hola, ¿qué pasó? Pues nada, voy a llevarte a cenar a un restaurante nuevo que se ha inaugurado en la ciudad. Para que luego digas, venga, que no soy buen hermano. Perfecto, me sirve. Es una marisquería. ¿Y luego entramos de servicio o qué? Sí, bueno, vemos a ver qué hacemos luego. Okay. Yo es que he tenido una tarde movida. Un día tranquilo, ¿no? Sí, eso. ¿Qué pasó? Espérate. Sí, había instrucción, es verdad. ¿Cómo ha ido? No ha habido instrucción. Se ha cancelado porque ha habido muchos tiroteos en la ciudad. Ah, oh, vaya. A ver, espera un momento. Y bueno, vale. Aún no has cambiado los neones azules, por lo que veo. ¿Qué? ¿Le has preguntado al jefe si es verdad eso de que está prohibido? Yo te preguntaría. No, mírate la radio que te está sonando. Dime. Vale. Nada. Hola. Parcundui, home, parcundui. Me oyes bien, ¿no? Perfectamente. Vale. Hostia, que tengo que marcar el este del GPS, si no, no se llega. ¿La marisquería? Sí. ¿Vale? Coño. Thank you.
¿Y qué cuentas? ¿Cómo ha ido el día? Pues nada, en realidad. Tranquilo. Un viernes normal. ¿Y tú? Entonces, cuéntame qué pasó. Poca cosa. Con los teoteos y todo eso. A ver, se ha liado un poquito, pero bueno, tampoco. Bueno, ha sido. No sé. Unos cuantos líos que han habido por ahí, pero tampoco gran cosa, ¿eh? Bueno, bueno. Pero baja del coche, ¿no? Me sé. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién por me aquí? He encontrado. Tengo que decir dos cosas, ¿eh? Dos. Una y la mala. ¿Cuál queréis primera? La mala ya sé cuál es, ahórratela, que tiene que ver con cosas azules. Efectivamente. Bueno. Lo bueno es que. Bueno, entrar. ¿Cuál es la mala? Yo no me entero mucho. Es que le traigo una sorpresa a mi hermano. Hoy lo invito a cenar yo. Le he traído a la marisquería nueva, a comer al mes. Ah, sí. Eso es. Bueno, ¿y cuál es la mala? Las luces es que. Sí. Los neones no pueden ser ni rojos ni azules. ¿Pero lo de rojos por qué? Por las sirenas. Y los azules por las nuestras también, entonces, vale. Claro. ¿Pero eso es real? O sea, ¿lo sabes seguro? Sí, sí, sí. Sí, yo no sabía si era una broma de ataque. He multado por eso. Vale, vale. Tanto, yo lo estoy esperando al Will y ya entraremos. ¿Y cuánto multas por eso? 200 creo que es. ¿No? ¿Pero está en el código penal? Sí. Modificaciones no permitidas o algo así se llama. Ostras. Pues no me dijo nada el mecánico, ¿eh? Esto sí, por cobrar. Ya, sea, pero, ¿no? No, pero voy a ir a reclamar y se lo voy a decir. Y le voy a decir. Que también gratis, hombre. Claro, hombre, claro. Ahora que me las cambien de color, gratis. Claro. Claro. No sé, porque además fue en un sitio legal. Quiero decir que fue en un. En el Hayes, ¿no? Sí, sí, fue en el Hayes. Pues. Tienes un poco de mala cara, ¿eh? Tienes un poco de mala cara. Está bien. Tío, ya dime bien plavia, un. Chupitos. Vaya, vaya. A ver, Will. Uy. Cha. ¿Dónde está el Will? ¿Qué es aquello? Mira, Brian. Mira allí. ¿Qué es eso? Hostia. No lo veo. ¿Eso que es el aperitivo? Debe ser. ¿Os suena? A mí no me suena, ¿eh? A mí tampoco. ¿Qué? ¿Nada? ¿El qué te suena? Nada, no me suena nada. ¿Y ruso qué? Ruso, por aquí está nada, no sé. Pero cuida uno ha llegado. Ha dicho que viene, ¿no? Sí, está viniendo. Bueno, vamos dentro a ver qué se cuece, ¿o qué? Sí, venga, vamos. ¿Y ahora qué me invitas? Almeja. Bueno. Es una marisquería. Vale. Mantener a la gente que entre sin armas. Simplemente es por su seguridad, por lo que. Van a pasar, caballeros. No, si yo no cuestiono eso, ¿sí? Lo entiendo perfectamente. Vale, a ver, venga, pase por acá es, para. El caballero me para dijo que hacerle nada más una revisión para que no traiga nada ilegal, ya que no está permitido la entrada de nada ilícito. Vale. ¿Nada de qué? No está permitido el qué, ¿verdad? Nada ilegal. Sí. Bonito local. Muchas gracias. No, pues nada, volveremos. Simplemente era una cuestión de lo que digo. No, de hecho, no se ha sido algo inconsciente, pero así va. No le han informado bien. No. Uy, y. Siento la confusión. No se preocupe. Bueno, desgraciadamente no puede entrar con ese juguetito que lleva encima. Y pero nada, de eso, vale. Muy bien. Pero. Déjenlo en sus vehículos. Sí, déjenlo en sus vehículos y listo. No se preocupe que a mí. Si me lo pide usted y así, yo le hago caso a usted. Consumiendo dentro, de igual pues hay una chica dentro que tiene más ganas, ¿eh? Sí. Sí, se llama Esmeralda. Vaya.
Así que deje el arma y hablas sí, con ella. Un poco sí que me suena, sí, un poquito sí. Vale, pues vamos. ¿Os vais ya? No, 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 voy a... Es que no puedo entrar con la pistola de agua, ¿sabes? Eso es, guardar el maletero, cerrarlo, acordaros. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a entrar, a ver si se calienta. Bueno. Me pregunto, ¿tú lo has cerrado ya? Sí. A ver, vamos a comprar que... Pues si lo puedo, yo lo puedo abrir. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Me parece que voy a ir a casa a dejarlo, todo. ¿Y si lo dejamos en la guantera del coche? Igual es mejor, ¿no? A ver. A ver, a ver. Ahora está cerrado. Yo lo había cerrado y ahora me pone cerrado. A ver, a ver. Vehículo cerrado otra vez. Vehículo abierto. Vale. ¿Tú estás seguro de dejarlo aquí? Si luego... ¿Cómo se abre, ¿cómo se abre la guantera, dices? Pues igual que el maletero. El músculo, ¿vale? Está ahí esto, ¿no? Sí, correcto. ¿Pero las balas también hay que dejarlas? Supongo que sí. O sea, yo las dejo por si acaso y ya está, que basta. Ya lo dejo todo junto. Vale, pues ya está. La Versal, que cierro el coche. ¿Tú sabes cuál es la tuya y cuál es la mía? La mía es la de, la mía es la de abajo, creo, la ¿no? La de arriba, sí. ¿Y las balas, las que están al lado de la mía? Vale, vale, correcto. Vale, a ver, abre el coche. Vale, pues ya está. Ah, el maletero tampoco se podía abrir. Lo que pasa es que antes no lo había cerrado bien, ¿no? Yo qué sé. Por si acaso. Yo antes el maletero lo podía abrir, No, un mono. Vale, no. Compañero, ahora sí que está. A ver, amor. Eso sería el primero, creo. Dale caña ahí. Toca sin miedo, que le gusta. Sí, podríamos hacer un plan de sí, pero me gusta más que me toquen las arenas. Escúchame, cállate. Vale. Cállate. A ti con que te toquen, Y eso, y esos juguetitos que van en el pecho, que tienen placas y que... A la semana. Sí, bueno. Y que son anti. ¿Cómo, cómo? Estoy viendo aquí en su bolsillo que ese tiene... Ese bueno, chaleco. 10.000 es discutible. Escúchame. Ah. ¿Qué hay por ahí abajo? ¿Qué hay si me abajo? Lo regala, yo lo dejo pasar. ¿Pero chaleco? ¿En serio? ¿Cuánto? Sí. ¿Y por qué yo no lo veo? Los tiene un poquito abajo de su bolsillo, ¿sabes? Dos. Ah, vale, vale. Open, open, open. Pero a ver, si me lo regala, yo lo dejo pasar sin problema, Primero lo... Primero pero eso por qué no puedo llevarlo. Pero eso no puedo llevarlo. ¿Qué más da eso? Si no me lo voy a poner. Porque más que nada no sabemos si es ilegal, legal, y no queremos meternos en problemas, ¿sabes? No queremos que pase de nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo se lo doy y luego me lo devuelve usted. Compañero, si quiere. Vale, bueno, pues, para poder problema. Pasar. Sí, claro, compañero, la puede cambiar, sí. Porfa. Por aquí. Me parece a mí que, bueno. Vale. O si quiere, guárdalo en su coche, si no confía. Vale. Ya está, todo listo. Me llevo nada. A ver, usted es el siguiente, ¿cierto? Sí. Perfecto. Un disco, le abro la puerta. ¿Es tu jefe el que va contigo? No, no, no es mi jefe. Vale, gracias. Estoy limpísimo. Es mi herramienta de trabajo. Es mi hermano. Recuerden que Kelsey, no se puede grabar a ningún trabajador más que nada para que no los incomoden ni nada de eso. No puedo. Entonces, correcto, no hay problema. Perfecto. Vale, bienvenidos y disfruten. Sí, tengo mi vehículo ahí. Si es posible, ¿la puedo dejar, porfa? No, no. Pues mejor que te pongan la aquí no es buena idea. Sí, justamente le dije que le iba a decir realmente que... Usted ¿Lola? Tiene un gran ron colombiano para probar. Sí, claro. Ahora se lo pongo. Joder, hay ambiente, Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la marisquería que te traía? Bueno, me evitarás una copa por lo menos, ¿no? A lo que tú quieras.
¡Yari! Dígamelo. Te invito a lo que tú quieras. Vente para acá que te doy la prepirilla, anda, mojada. ¿A mí? Venga. ¿Pero darse a la muchacha? ¿Qué quieres? ¿Qué te sigue, hermano? A ver, ¿qué me dan? ¿Cómo? Si quieres, sí, tu esposo, hermano, padecí mucho. ¿Cuánto es? Que somos hermanos. Yo soy el guapo y él es el feo. Ya decía, yo digo, estos dos hombres son parecidos, misma camiseta, pantalones similares, son hermanos. Ah, bueno, eso es casualidad en realidad. Sí, ¿eh? Sí, los la pantalones. Ropa es casualidad, la verdad. Ah, tío, a lo mejor han conjuntado, son gemelos. No, hombre, gemelos tampoco. Yo soy bastante más guapo que él. Camarero, pero sí me había dicho en su momento. Ponte para ir a acabar la Macarena. Ya, pero no es caso, es que es especial. Le falta oxígeno. Bueno, pero díselo al DJ. Ah, todo cuata la tía. Y mamá. Bueno, no ha tomado algo. Bueno, en fin. No, disfrutaba solamente la punta de la mano. Gracias, vos de mulé. Somos una buena persona. Chupito de tal. Leo. Eso es. Dos, por favor. Tres, tres. Mira, estos taburetes son los mismos que compraste, ¿no, Chris? Tres. ¿Para casa? Sí, sí, sí. No, no, para estos dos también, que no os había visto. Vale. Hombre, muchas gracias, tío. Nada, no te haga falta. A la siguiente invito a mi hermano. Vaya. Pues claro que sí, hombre. Que se note. Yo voy a ir a Chupitos hoy. ¿Y son Chupitos? Voy a ir a Chupitos y listo. A mí no me sientas muy bien, ¿eh? Pero bueno, si es un... Bueno, Cari, tío, ¿por qué no entras? Entra un ratito, tío. Que... Uno daño no hace daño. Ey. Que te lo pasarás bien aquí en el Vanilla, tío. Que hoy es la inauguración. Tiene un poco de mal hostia el camarero, ¿no? Ah. ¿Por qué? Hostia, ¿por qué? Menos mal que se, no, porque se ha girado y le ha dicho, me estás vacilando. A ver, es ser duro, tú piensas que aquí se debe encontrar cada borracho. Ah, estás dentro, vale, vale. Si pues no toma, tío, un poco de... De carácter, sí. Oye, la pelirroja esa no está nada mal, ¿eh? Bueno, a ver, lo que hay. Y te ponen tentaciones. Sí, sí. Para que caigas. ¿Cómo se llaman, señoritas? Nosotras. Sí. Yo, Cassandra. Pero... Yo me llamo Andy. En el... Pues encantado, yo soy Logan. Porque he venido con el radio. Un placer. Un placer. Y no, la jaqueca me había tratado. Ya. Sí, pero ven. Ven, cita. Eso es. Ya no sé. Ole. Ya estamos atendidos. Ahí lo veo, eso es bueno, ¿eh? Loco, el dinero que he sacado. Venga, va a coger uno. Venga, va. Vale. Cuidado, déjame acercarme un poquito. Echarte un poco para atrás. Vale, tres. Espérate, ¿no? Tendré que dártelo. Sí. Ahí, ahí. Joder, macho. ¡Presidenta! Dime. ¿Tienes algo de comer? No tengo ni idea, tío. De Gary, no tengo ni idea. Venga, va, hay tres. Venga, va. Creo que le he dado dos a uno. Sí, a mí. Vale. ¿Quién no tiene? Yo lo tengo. ¿Tampoco tienes? Hay mucha galaxia. ¿Quién no tiene? Estamos esperando. Yo sí que lo tengo, yo no. Ahí está. Mío, uy, voy. Si te soy sincero, esta música no puede. Toma. Me llamas. A bailar. 400 pavos. Ahí está. Voy. Un momentito. Tía. Falta. Falta power en la música. A la de tres, una, dos y tres. Venga, vamos. Toma, caballero. ¿Cómo que tienes que esperar antes de volver a usarlo? ¿Qué dices, tío? Perfecto. ¡Hostia! Oye, venirse a bailar por aquí, ¿no? Ahora vamos para allí. Cuando quiera, León. Hostia, vaya. Vamos a ver el tema de la... Vaya, hostia, pega esto, ¿no? Joder. Anda, no, si está aquí mi roguito.
¡Hostia, la rubia! Sí, es posible. ¡Hostia, pues me has pillado en un momento! ¡Ay! Te va a encantar esa. Joder. Vale. Voy a tener. Escucha, Christopher, vente un momentito, que te quiero decir una cosa. Ay, voy, espérate. No, tú no, he dicho Christopher. Ah, vale. Ya, ¿ves? Ya no sé ni cómo me llamo. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Uy. Vale. Yari, te la pongo ya. Hostia, que me caigo. ¡Aro! ¡Dime! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Joder! Oye, ya yo al final. Me vais a probar. ¡Cago en la puta! ¡Puta! Mira, a ver. Tómate la Viagra, Yayo. Joder, macho. Yo tomo la Viagra para después si te paga. ¿Cuánto tiempo se ¡ojo! Rubia, la ve, la ve. Pues sí, la verdad es que sí. Yo no bailo. Vaya, un momentito. Venga, Yayo, baila. Ahí, dale. Alegría a tu cuerpo. Ay. Vamos a Ryan. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ale! No le ahí. Yo paso. Baila contigo, madre mía, Magarina. Ahí está, madre mía, cosa buena. Anda, tu mujer con el Inés Rivera. Y Macarena. Ya, Macarena, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Anda, línea. Macarena. Está chino bailando la Macarena. Toma ya, chino. Macarena, pero ponte a bailar, hombre. Vamos. Yayo, te están robando, ¿eh? Oye, que yo quería la moza y no viene la moza. ¿Dónde está la moza? La moza te la han quitado. La señorita por el ojo va a ser de baile privado. ¿Dónde está la moza? Eso, ¿dónde está? Entonces quedas sin dinero y sin moza. Sincronizados, sincronizados. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, cosa buena. Macarena. La coordinación es un punto subjetivo. Voy a bajar un poco la voz. Porque si no me lo van a joder. ¡Hala, vengo! Seguramente me lo van a joder. Hostia, ¿no te cansas, eh, Yari? No aguantas, eh. Saca teléfono, se creen que hago fotos. Ahora tu cuerpo le haría Macarena. Tu cuerpo para darle alegría, cosa buena. Coño, que ya que ya ya ves pitrocado, digo, pirolado. Claro, que te contrato. ¿A mí? Ah, vale. Yo animadora. Yo creo que sí, porque si no. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobra? Le vais de privado a ese. Bueno, da igual, la verdad. Digo, para que se caguen algo de dinerillo, ¿sabes? Ahora por eso, hombre. Además, ya tengo curiosidad de ver la parte de abajo. Pero pues, vais de privado solo a una, ¿no? Pues no sé. Claro, vais de privado es una. Qué bueno. No, tío, no vais a ir a tres. Mira, ahí tiene la pelirroja, pregúntale. A ver, voy a contarle. Perdona. ¿Qué hago? ¿Soy tú, soy hermano, no? Sí. ¿Podéis pedir un pack? Un poco. Claro, yo soy el guapo y él es el feo. Claro, yo soy la enfermera que hizo las fichas. Ah, mira, ¿ves? ¿Lo has visto? Este. Lo mío es que es afición. Ya me he cansado de bailar, la verdad. La. No, pero el sitio está bien. ¿Qué os contáis, chico? Pues nada, ¿y? Mira, mira, qué alegría. Mírale, míralo. Claro, tengo salsa en el cuerpo y no se lo salsa. Ahí. Ya, trae la música triste. Esto ya no pega, me cago en la puta. ¿Verdad? Bueno, ahora tengo que ahora tengo que estar triste bailando. Ya, con esta no se anima la cosa, ¿eh? Mira, Logan. Chris, mira Logan, ya está ahí preparado. Ahora tengo que verla así, como si tuviese delito. Está picando, ¿eh? Ya está esperando a ver si contrata algo. Pues yo estoy esperando a que señorita pelo el ojo me haga baile. ¿Ah, sí? ¿La tienes contratada? Sí, para que me haga un baile, porque tú no quieres hacer baile. Bueno. Mira que baile más sensual. Que no te quita el trabajo, hombre. Mira que baile más sensual. Claro, yo soy muy discotequero. Sí, se a mí me llamaba Antelote, la nena. Vaya. Y el que tenía el mejor pulo Campeche. Vaya. ¿Sabéis que es un pulo Campeche? No, pero suena feo. Un pulo que me echaba mucha leche. ¡Madre mía! Se veía venir. Tan bueno que me da gala con la mano y el Campeche. Hola. Hola, guapa. Hola. ¿Qué?
¿El compañero ya... ya te ha dado algo? Está en ello. Mira lo que es, cabrón. Que quiere un baile privado. Joder. ¿Cómo se los gasta, esto? Sí, sí. A ver, hombre, a ver, una chica tan guapa como tú, pues... Muchas gracias. Es inevitable. ¿Sí? Claro, claro. ¿A tú también pagarías? Yo hoy pagaría de todo. No, gracias. Hoy pagarías de todo. Hoy me volvería loco. ¿Por qué hablas como si pudiese pasar en vez de hacerlo? Porque se me ha adelantado el cabrón aquel. Presión de grupo. Dale. Dale, ¿cómo era? Perfecto. ¿Logan? Él es Logan, sí. Yo soy Brian. Me encanta, no, sí. A ti ya te conozco. Sí, sí. Bueno, pues a ver. Cuando acabes con él, si tienes ganas de algo más. Vale, vale. Yo te aviso. Venga. Lo que viene ahora, lo que viene a lo mejor. Sí. Oye, Logan, ¿tú cómo llevas lo de compartir? ¿O eres egoísta? Vamos, se baile. Yo soy egoísta, primero, ¿eh? Primero paso por caja y le das los 5K a mi compañero. Mira que podría ser muy divertido, ¿eh? No, yo ya he compartido una vez y no... No, me voy a callar. Vale, vale, pues nada. Tendré que esperar mi turno. No, pero... Deja de ligar, dice Gary. Está borracho cuando uno hace eso. No sé, pero yo, hermanito, creo que hoy me voy a gastar dinero, ¿eh? ¿Cuánto vale una cosa de esas? No lo sé, no le he preguntado, pero me la suda. Aunque tengo que ir y vender el coche. ¿Qué dices, loco? Hoy... mojo. Pero si esto... ¿Cómo? Es de baile solo, ¿no? Bueno, vamos. ¡Vamos, compátele! ¡Hala! ¿Dónde va, Lubio? A todo esto... ¿cuánto sería? 5K. Regalado. Está barato. Vale. Esta obra maestra, está barato. Es barato, barato, sí. 5K. Me gasté... ¿Vas a gastar 5.000 pavos en esto? Me gasté ayer 3 en tirarme en paracaídas. Pero eso mola. ¿Y eso no? ¿Dónde trabaja la madre del que está fuera? ¿Eso no te mola? ¿Eso? ¿A ti sí? Dale pregunta a Paco. Tío, me voy a empezar a pensar que tengo un hermano un poco mariquita. ¿Estás en alguna radio? Pues no, la verdad. A ver, nunca, qué tal. Bueno, en fin. Nunca me he callado. Nada con mujeres. La 1, 18. Oh, una vez puede ser, pero sí, no, no sé. Y menos después de este y después de Logan. En fin, tú verás. La vida estaba a disfrutarla, sí, sí. Hermanito. Joder, sí, sí, esa sí que la está disfrutando. Paco. Vaya hostia, se está pegando. Paco, tenemos una duda existencial y necesitamos que nos la resuelvas. ¿Qué? ¿Te aclaras con la maquinita o qué, compañero? No sé, yo lo que te digo, coger. Algo, más o menos. Venga, va, que la siguiente voy yo. Venga, va. Yo es que posiblemente, viendo el panorama hecho... ¿Cuánto tengo? No sé cuánto tengo ahora de pasta, la verdad. Hombre, pues te hacen mucho más. Coño. Aún está a tiempo, claro. ¿Cuánta pasta tengo? 32. Me suda la polla. Me suda la polla. Ay, pero si creo que tenía dinero en efectivo, ¿no? Ahora que pienso. Vámonos. Le cubo. ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que tenía... Macarena. Es que eso lo que pasa es que he tenido que llamar a Travis, que se le han llevado el coche. ¿Y eso? Pues no sé, lo ha aparcado ahí atrás y pues se ha venido la grúa y se ha llevado el coche de él y el del curro. Pues lo ha acercado y... Sí, llevo pasta encima. Pues no vea, ¿no? Ya. ¿Y qué? Pues nada, saca ya la pasta. ¿Estás esperando? Ya está calentita. ¿Y eso es? ¿Estás esperando a la pelirroja? ¿Monta el track? Sí, muy bien. Bueno. Hoy toca con la pelirroja. Ah, bueno, está atrás. Vale, vale. Pero me parecía que era conejita. No sé. ¿Cómo? Tenía... Que parecía que era la conejita. Estaba como detrás tuya, ¿no? Sí, es que es la de la otra vez, pero me dio calabazas. Además de que me había... Bueno, perdón, hostia. Destrozado el Aston Martin.
como la habéis destrozado los Aston Martin, pues te pega. Bueno, a ver, págame una bebida, ¿no, hombre? Entonces... Venga, va, ¿qué quieres? Sí, sí, perfecto. Sí, sorpréndeme. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Y tu compañero cómo te llamas? Vemos, Ori. Encantado. Ori, encantado, yo soy Brian. Brian Thompson. ¿Pongo algo? Yo soy Christopher. Pues sí, te voy a pedir aquí el rubito este. Dime, ¿qué te pongo? Venga, va. ¿Y qué te cuentas, compi? ¿Has trabajado hoy? Dime, ¿qué es lo sí. que tienes? ¿Qué es lo que tienes así Pero... fuerte? Que me vuelva loco. Chupito de tequila o un ron cola. Venga, es que el chupito ya lo he tomado antes. Venga, dame un ron cola de eso. ¿El ron cola, uno o dos? ¿Tú qué quieres, Chris? Sí, ron cola, está bien. Venga, sí, va, pues dame dos. Listo, pues da un momento. ¿De qué marca te va a poner? No sé. ¿Qué marca vas a poner? Que yo soy especial para eso. Me gusta. ¿Cuál tengo? Tengo el Red Label. Ah, no, ese es whisky, perdón. El. ¿Cómo se llama? No es el Negrita, es el otro top. ¿El Barceló? No. Ese. Ese, ese, vale. Perfecto. Ese es el que ese, tengo. Ese, ese, listo, perfecto. Venga. Otro, por favor. Venga, pon que sean tres. ¿Cómo tres? Sí, no, pero... para este hombre. No, ¿no? Yo creo que el Roncola no va a tomar, ¿eh? ¿Tú quieres Roncola o qué querías tú? Pupito, ¿no? Ah, vale, pues... pues no, que sean dos, que él quiere otra cosa. Chupito de tequila. ¿Tú qué quieres? Un chupito de tequila. Chupito de tequila. Chupito de tequila. Me lo cobras a mí todo. Sí. Bueno, la verdad que aquí repartiendo suelo, ¿eh? Juan, ¿tú también estás esperando para ir con la pelirroja? ¿Por qué no me das tú? ¿Cómo? ¿Pero tú ya has ido con la pelirroja o no? No, yo no voy a ir con la pelirroja. ¿Por qué? ¿No vas a ir? Sí, sí puedo. ¿Y eso por qué? Vale, vale. No, porque se ha molestado a alguien y no han querido líos. ¿Cómo que se ha molestado? ¿Quién se ha molestado? No sé, uno que trabaja aquí. Pero no trabaja de eso. Eso. Ha dicho que no sé qué, es que diciendo. No cerveza allí. Un poco raro todo. ¿Armas? Yo me pimplo esto. Vale, me falta podértelo. Sí, va, cóbrame a mí. Muchas gracias, vale. ¿Eh? Muy bien, gracias. Hostia, la virgen. Vale, serían $300, por favor. Venga, ahora mismo. Ahí los tienes, por ahí. Muchísimas gracias. Caballeros. Sí. ¿Alguno de ustedes ha aparcado el coche allá enfrente? Sí. Porque ha venido la policía y se lo va a requisar. ¿Qué? Lo digo por si le da tiempo. Ahora y voy, lo sí, ves tú, corre, Chris. Pero si esto es propiedad privada, vamos a aparcar. Espera, espera, dame un segundo, ahora te pago, un momento. Sí, pero en el local de enfrente. ¿En cuál de enfrente? Hola. Hola, ¿no queréis venir para adentro a tomar algo? Hay compañeros. Pues bueno. compi, Jagger. Dime. ¿Qué pasa con los coches? Nada, que están mal aparcados, que esto no es zona privada del edificio que tienen delante, no es del parking. Ah, vale, pero solo esos dos, ¿no? Claro, vale, es no, eso. No, es que yo tengo el mío ahí aparcado por eso. No, eso en principio creo que no. Vale, vale, perfecto, pues ya está, gracias. Venga, vamos, que tengo que pagarle. ¿Qué pasa, Brian? ¿Ya te lo lleva la grúa el coche? ¿Eh? No, que va, que el mío está bien aparcado. Ah, ¿sí? Sí, voy adentro, que le tengo que pagar al de la barra. Además, el cacharro ese no lo quiere ni la grúa. Te he escuchado, Rubio. Venga, tira. ¿Ves? Te deja salir antes de entrar, Brian. Sí, lo digo diciendo siempre. Vale, eran 300. Ahí sí, ahora venía. No. 63.
Ahí, gracias. Los tienes. Uy, vale, ahora, ¿os vais a quedar dentro? Sí, de momento sí. Vale, vale, más que nada porque iba a poner música. Sí, sí, pongo música. Pero cómo se vacía la gente, ¿no? Pues bueno, no sé. Estarán fumando ahí fuera, ¿eh? Había un grupo ahí fuera fumando. ¿Qué tal estás? Hacía mucho tiempo que no te veía. Pues sí, desde la última vez concretamente. Pues sí, la verdad. Vaya, vaya. Así que aquí es donde trabajas. Pues sí, la verdad. ¿Qué me puedes encontrar? Bueno, pues... Mira, ahí... Ese rubio, dile a ese rubio algo, es mi hermano. No, prefiero contigo, la verdad. Anda. Eso llevan diciendo desde pequeño con todas. Venga, la música. Pues sí. Pues no sé. Aprovecha. Vamos ahí a hablar tú y yo, ¿no? De algo. A ver, ¿de qué quieres hablar? Cuéntame. ¿Quiere beber algo? ¿Quiere que avise y que nos traigan de beber? Bueno, acabo de coger un roncola. A ver, ¿tú qué quieres? Va, que te invito yo. Pues... Venga, otro roncola. Venga, voy a buscártelo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, pero qué haces! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me he caído! Vaya caído. Tontería llevas encima, ¿eh? ¡Ay, sí, es que... ¿Estás bien? ¡Hostia! ¿Pero Chris? ¿Estás bien? Es que... ¡Ay! No estoy bien. No, o sea, ay, hasta que lo jures. ¡Ay! Bueno... ¡Hostia! Gary era que te llamaban, ¿no? Sí. Pues ala, encárgate de mi hermano, que yo tengo tareas pendientes. Seguro, pero es tu hermano, ¿eh? Sírveme otro roncola, porfa. ¿Otro roncola? Sí. Lo he dejado ahí. Se lo he encasquetado a Gary. Ay, que me muero. Ay, madre mía. Tienen serían 100. Vale, un momentito. Estás todo muerto, ¿eh? Es lo que hay, ya la gente se ha medio retirado ya. Muchas gracias. Se ha liado fuera, se ha liado, ¿eh? ¿Se ha liado? ¿Cómo son? Te quedaba entretenida la Gary, ¿tú? ¿Que se llevan detenido a quién? Porque... ha aparcado el coche mal, le ha pedido el DNI, se le ha tirado a la cara a Robinson y bueno... Se ha liado... Parda. Bueno, voy, que me está esperando. Ah, mira, se está. Dale. Aquí. Rubia, vamos para allí. Ah, que me ha dicho. Sí, ahora hablamos, no se preocupe. Vamos a ver. Parece que voy a tomar un poquito de agua, un momentito. Mejor, ¿no? Quizá, ¿o qué? Bueno, y cuéntame, ¿qué tal por aquí? Pues bastante bien, la verdad. Cobro mi dinerito. ¿Sí? A mis caprichos y todo eso. Vaya,
ahí estáis las dos, tanto tú como la otra chica pelirroja que estaba el otro día. Sí, me dijo mi compañera que le ofrecía 5K por un baile privado de ella. Sí, algo me ha dicho, sí, 5K me parece que me ha dicho. No, no, que le ofrecías tú a ella 5K por un baile privado. No, 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 no. Yo le he preguntado que cuánto cobra ella, y ella me ha dicho que 5K. ¿Y tú? Lo mismo, cobramos lo mismo. Vale, está bien. Pues... igual... ¿Cómo? Igual, si quieres, pues podríamos pasar a un sitio más discretito, ¿no? ¿No decía que no te gustaba pagar o algo así? Es que no me gusta pagar, pero... pero sois duras de roer. Madre, que nos gusta el dinero. Ya, hombre, a mí también. Por eso no me gusta soltarlo. Si quiero un baile privado... parece... me tiene que dar 5 minutitos, ¿vale? Lo voy a avisar al guardia y que le apunte para el baile, ¿vale? ¿Te parece bien? ¡Hostia! La madre que me parió. ¿Bien? Joder. ¿Te parece bien lo que le dije? ¡Hostia! ¿Te parece bien lo que le dije? Uy, espera que no estoy yo a pensar ahora. Uy. ¡Joder! ¡Ay! ¡Puta mierda! ¿Pero esto qué es, garrafón o qué? Pues no. ¡Hostias! Joder. Parezco un yogurín, ¿eh? Que no se bebe. A ver, un momento. ¿Alguno de seguridad o de los bailes privados puede venir? ¿Quién que reserve bailes privados? Uy. Vale, dame 5 minutos. Creo que este señor quiere hacer un baile privado conmigo. ¿No? Vale, creo que está un poquito perjudicado. ¿Estás bien o qué, tío? ¡Hostia! ¡No! ¡Ay! ¿Pero qué que se ha tomado? Ay, ahora ya no sé con quién quiero el baile. ¿Si contigo? ¿Conmigo? ¿O con ella? Ya te lo digo yo. Ay. Y algunos bailes guapos también, ¿eh? Porque como ellos, no, también te digo, ¿eh? Si es un baile con los dos, sería un poquito más. Claro, sería como tú pero quieras. Pero se lo explica mi compañera. Si es un baile con los dos, sería 10K y por cada uno son 5K. Bueno, pues bueno, que te vaya bien ahí el baile. Katia, dame 5 minutitos, ¿vale? Sí, sí. Esto... oye. Dime. ¡Uy! ¡Uy! No, no, oye, no, oye, no. Madre mía. Vaya, dime, ciego. Dime. Entonces. Sí, te has puesto bien, ¿eh? A ver. ¿Quién quiere hacerme el baile? Ah, no, tú eliges. Ella, claro. Mi hermano. Hacerle un baile a mi hermano también. Yo lo pago. A mí no me líes. Si creo quieres que un no, baile, ¿eh? Te lo haces para ti y ya está. Ya ahí tus preferencias. Ay. Pues... no sé, ¿eh? No... es que... es que... estoy dudando, es que claro, cogería las dos, pero es mucho tiempo. Vaya, te va a quedar con las ganas. Ya. Un baile discreto para este con una bailarina. ¿Cómo? Hazlo tú, si quieres. No, no, yo no. Quita. No. No, tú te imaginas, después le voy a curar a la tirita. Madre mía. Mezclan, se confunden. Después van al hospital y me pedirán cualquier cosa, tú te imaginas. Que les pongas una inyección, ¿no? Claro. Deja. Venga, va. Yo animo a la fiesta. Ábrelo, pero ahí tú, sí. Va. ¿No? Y luego si tengo más ganas, pues ya... ya veré. Venga, queda bien. Dale. El DJ, ¿dónde está? La que sea, si te vale cualquiera. Si te A ver, da un momento.
Vale, hay un pequeño problemita. ¿Qué? Yo tengo que dejar ya el turno, pero está mi compañera. Vaya, hombre. Nada, a mí ya me verás otro día, ¿eh? Que vamos a abrir más veces. Hombre, a ver, pues sí, tendré que volver. No, yo quiero que me lo hagas tú también, ¿eh? No te preocupes, yo te apunto en la lista, ¿eh? Además, el primero. Venga, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Tengo una petición. Mira que le están haciendo un baile íntimo dentro. ¿Quiere pasar? Voy a lo de la pistolera. ¿Cuál de, qué vehículo decía usted que estamos? Una bolsa tratando de palomitas para ver esta pelea. Yo tengo pulpo. Sí. ¿Sabrían? Pues es nada, que... que la señorita tiene que terminar el entonces turno. Sí, yo voy a... ¿Por dónde íbamos? A todo bueno, esto. Bueno, está mi compañera fumándose un piti ahora. Espera, que... espera. O sea que... Dígame. Bueno, pues con claro, la... ya se quitaron las ganas la, otro con día. Con Esmeralda, Hombre. ¿Cuál tienen que llamar ustedes al MS? Yo soy MS. Estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué necesitan? ¿Qué te parecen los tres unicornios? Pero, ¿qué, ¿a qué han venido? Muy bien, podría haber empezado por ahí. Entonces, señores, luego, ¿cómo...? Falsos unicornios. Señores. Ah, pues mira. Mirad luego de falsos unicornios. Para que no lo digas. Máscaras fuera, que esto es vía pública, esto es una calle y no estamos en Halloween, así que máscaras fuera. Máscaras fuera. Esto quiero verlo. ¡Estamos en Halloween! ¡Ninguna máscara! Desenmascarando la infancia. A ver, así en primer plano con los. Después. Con la porra. Bueno, este vehículo se va incautado. Toma. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿De verdad se van a llevar el vehículo? Tiene pinta, ¿verdad? No es por eso, es porque hay un cartel amarillico que pone que, no aparca. No, que ahí, no, ahí enfrente. Que no. ¿Cómo que no? Bueno, aquí. Los My Little Pony. Perdona. Sí, 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 por eso. No, o sea, al final vaya a perder. No, pues no se lo lleva, ¿no? Pues no sé, a ver qué pasa. Bueno, te dejo con esto, Sao. Tremendo culo tiene la peli roja. ¿Dónde está? Mira, a ver. ¿Eh? Rata, abogado. Ah, vale. Y te has quedado sin verlo, ¿eh? Qué pena. No pasa nada. Está la rubia ahí esperándome. Bueno. Esperamos. La rubia que está ahí al fondo. Sí.
Lo que yo hay algo que no entiendo. No se supone que estaban prohibidos en este servidor los moduladores de voz, tío. Y ya no. Ya he visto. Está Logan con ella. Ya he visto varias veces. Escúchame, los podemos. Jotas. Está Logan con ella. Claro, y que bailen ahí. ¿Allí? En el cristalcito. Es Logan, ¿no? Que están con ella. No sé, voy a acercarme a ver. El de los pelos, claro. Vale. Patrulla. Se acaban de robar el pan. ¿Qué pasa? Que estoy cansado ya de esperar, coño. Pues yo creo que vamos a cerrar y... Ah, que estabas esperando, no me jodas, cabrón. Pero, señorita, no haga esto, hombre. Ay, da igual, otro día será. Pues nada, oye, que no. ¿La ves a la gente muy graciosa? Que casi... ¿Eh? ¿Que te quedas sin baile? Venga, hasta luego. Pues tiene pinta. Pase buen día. ¿Qué? ¿Por una reclamación? No se olviden volver. Vaya rollo. ¿Pero por qué? ¿Porque se va o qué? No sé, porque va a cerrar o no sé qué ha dicho. Ah, bueno. A ver. Una porque acaba turno y la otra porque se va. Vaya. Pero no hay chicas. Pues vaya club, que el primer día que abre ya no hay chicas. Bueno. Es una señal divina, Brian. Buenas. Es una señal divina. Es el Déjate. Destino. Es el destino. No. Hazme caso, es una señal divina. Pues hala, venga, cómo no. Que ya se va todo el mundo. Venga. Hola, adiós, guapa. Adiós. Nos vemos. Adiós. Abre la puerta. Y ahora sí. Ahora sí. A ver. Voy a coger ya a mí esto, ¿eh? Vale. Nos acercamos al Hayes a ver si hubiera alguien. Antes de entrar al servicio. Me parece bien. A ver, márcame en el... Ah, vale, ya lo has marcado. Por supuesto. Espérate un momento. Adiós. No creo que haya nadie, ¿no? No hay ni Peter. Bueno, vamos a comenzar ya entonces. ¿Qué? ¿Dentro de servicio? No, ¿qué? ¿Te apetece? No, va. Un ratito. Márcame con mi servidor.
Vale, un segundo. Bueno. No pasa nada. Bueno, pues vamos a... Al final nos han devuelto el chaleco, ¿eh? Ya, da igual. Ahora cojo otro. Ah, no, estamos en tag 3. Dime. No, no. Mira, a ver, pide asignación.
Joder, tío. Puta puerta, tío. Conduce tú. Que yo vi un segundo. Vale. Sí, que me he comprado una cosa. Adam Bier realiza 18. Caballero, ¿me escucha? Yo sí, ¿también? Ahora, sí, muy, sí. ¿Cómo va ese, no? Joder. Digo que vaya. Vaya manera, ¿no? De dar la vuelta subiéndose a la acera. Es que este coche para ir a, como es tan grande y tan ancho, como que me falta carretera. Estoy aquí esperando a mi jefe, que está dentro. Bueno, no sé si ya si es mi jefe o mi socio, pero está ahí dentro. Y estoy esperándole a que salgan. Bueno, pues tenga cuidado con las ceras, ¿vale? Sí, y no. Y ya de paso digo, voy a hacer un poquito de rueda por aquí. Bueno, pues vaya usted con cuidado, caballero. Aquí patrullando por la zona para ver que no hay nadie. Adam 10-10-97 al último aviso. Esto, tío. ¿Qué ha pasado? Se me ha parado, se me ha clavado el coche, tío. Y hay un señor ahí, ¿lo has visto detrás? Un tío. ¿Dónde? Al lado del coche. Justo detrás. ¿Pero por qué se queda? ¿Detrás? ¿Sigue recto? ¿Por qué está frenado el coche, tío? No sé. Márcame el último aviso, porfa, que a mí no me deja. ¿Disparos? Sí, sí, por eso. Tío. ¿Dónde lo aviso de Amon, tío? Estará por ahí, por el lateral. Tiene
encontréis nada, ¿eh? ¿Le preguntamos a Mando si vamos al aviso de la munición? Sí, pregúntame. Mando, aquí a Dan 10. Adelante, Dan 10. ¿Vamos al aviso de la munición? ¿Han dicho algo? No, no contesta. ¿Pero por qué no vamos al aviso? ¿Qué haces? Hostias, se me ha ido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Que se me ha calado. Hostia, vaya mierda. ¿Pero por qué no vas al aviso? Porque he visto a este parado y no sabía quién era y lo he visto salir antes follado. Adelante a la derecha. ¿Qué? Adelante, izquierda. Ah, vale, que es izquierda, aquí a la derecha. Vale, a la derecha. Vale, estamos en el Amunatio, no hay una moto de carretera. Sí, en cuatro mando, cogemos dos metros. Perfecto. Adam 10, comienza en negociaciones. Dame un segundito, por favor. Bien, cuatro. Pero la parte adelante allí. Yo número de 1 al 10. Me ha tocado. Venga, perfecto. Hostia puta, tío. ¿Qué pasa? Igual si abres un poquito la puerta. Se escucha, ¿no? Dígame, caballero, ¿qué ha pasado por aquí? Pues nada, estaba aquí comprando en esta tienda y se me ha puesto tontito el sendero. Pues espera, salga un poquito por aquí. Ahí, perfecto. No, para Dan 10, copio. Vale. Me gustaría pedir por él. ¿Qué tipo de vehículo se encuentra? ¿Subirme a mi moto? Una moto carretera, no Bati. ¿No qué? Creo que es Bati. Que me gustaría pedir por el tendero, sí. Que sí, pueda salir con mi moto, ir a cogerla y salir. Pero vamos fuera, que si no, no se oye bien. Aquí salga aquí fuera, sin miedo. Ahí, perfecto, ahí, ahora sí. Bueno, o sea, por el tendero, salir e irte con la moto, has dicho. Sí. ¿Y qué me das para que no te dispare antes de subir a la moto? El tendero. No, hombre, eso no me vale. A mí sí. Bueno, pero a mí no. Y la vida del tendero también le sirve. Vale. Si quieres te pongo una alfombra roja también. Bueno, estaría bien. De hecho estaría de puta madre. Vamos a ver. Me vas a dar el tendero y un 5% por subirte la moto sin que te pase nada. Sí. Pues perfecto. Vale. Luego, ¿qué me das para que no te ponga pinchos y te dé una huida limpia? Otro 5%. Pues yo te voy a pedir un 10%. Pues yo te pido un 5. Pues me parece que no va a ser posible. Va a tener que ser un 10, ¿eh? Yo veo un 7, me parece. Me gusta más así números primos. A mí me gustan más hermanos. ¿Lo dejamos en un 8?
Me gusta más sobrinos, así que... un 7. No, no, eso eran primos. Cierto. Tiene buena memoria. Venga, un 8 lo veo bien. Un 8 lo veo bien, vale. Sí. De momento, vale. Perfecto. Estamos joya. Y... ¿qué hacemos para que no haya clave rover? Eso... Si no pongo en peligro nada, si voy joyita y si voy a mi bola, me da que no me... Bueno, sí que puede ser. Y luego también, claro, la Mary. ¿Cuánto me das para que quita mi Mary? Nada. La Mary me la chupa. ¿Sí? Vale, entonces ¿qué? Vale, un momentito. 15% por... Sí, 15% por todo. 15% por todo más R, ¿no? Y el APU, sí. Perfecto. Pero... ¿pero? Salgo... no, ni me taseas, ni me disparas. Vamos, me subo a mi moto, puedo escapar y se inicia una persecución. Correcto. Perfecto. En el momento en el que te saltes la norma, ya sabes lo que pasa. Se rompen negociaciones y a muerte. Correcto. De acuerdo, pues lo dejamos así entonces. Perfecto, pues le meto el fajo de billetes al... vale. Al pavo este y te lo saco. Vale, comunícalo por radio, porfa, lo que hemos... ¿vale, Chris? ¿Qué era al final? ¿Qué era? 15% y el APU por... o sea, es un 5% por salir ileso. ¿De negocio? 15%. ¿Se negocia 15%? ¿Qué? Sí, y el APU, por dejarle subir a la moto, por no ponerle pinchos y una persecución digna. Entra. Vaya, menos un segundo. Dime. En realidad, tendríamos que haberle pedido permiso a Mando, ¿sabes? Vale. Antes de aprobarlo, pero bien, ya estamos. Vale, es igual. Vale, Coco. A ver si está bien, porque... ah, vale. Mira, vete ahí con mi compañero. Negociación no aceptada. Nunca se negocia limpia. Está limpia. Otra vez. Nunca. A ver, a mí me habían dicho que no se negociaba la salida limpia. La huida sí, ¿no? No, se negocia la salida, no la huida. Joder, 4. Bueno, para la próxima. Vale, pues. Cuando me digáis algo. Pásame eso. Oh. Vale, perfecto, vale, ya está. Venga, pues pega un saltito, te subes, cuando escuches las sirenas tiras, ¿vale? Perfecto. Brian, Chris, ¿conduces tú? Vale. Así que, ¿cómo ha quedado la cosa, chicos? 15% salida, bueno, que se monte en la moto, era un 5% y el resto por el tendero y... pero no ponemos pinchos ni nada. Pinchos ni nada. Antes de aceptar siempre hay que preguntar, chico. Sí. Thank you.
Choquero, bienvenido, tío. No, no puedo conducir yo porque se supone que es el que uno negocia y otro conduce. Siempre lo hacemos así. Me ha tocado negociar a mí. También te digo que prefiero no conducir yo. Yo quiero. Pero de izquierda. Yo Ir a la izquierda de nuevo. Piensa que... Seguimos. Ir a la derecha, dirección sur. Tío, yo para conducir muy... Hace muy un amago, pero sigue dirección sur. Prefiero negociar, que es más fácil. Me meto un lazo. Seguimos. Hostia, es que lo del buggy fue brutal. Lo del buggy, yo flipé. Bajamos de la autopista. O sea, lo del buggy fue una pasada. Yo no sabía que se mete a la izquierda, dirección parque de cubos. Yo me quise hacer el listo y dije, ¿qué va? Seguimos dirección comisaría. Voy a coger un buggy y van a flipar. Pero qué va, tío. Yo me quedé súper loco. O sea, eso era incontrolable. Ya dejando aparte que yo no soy muy bueno con Vamos a permitir. Se permiten caballitos en estas ocasiones que no podemos, ¿vale? Que es cuando hay que pillar velocidad, ¿vale? Para que lo sepas. ¿Se permite qué? Si me ves haciendo. Si lo hace el caballitos. No, si está haciendo caballitos, pues no me gusta, pero es que si no, nos le pillamos a muchas veces. Ya los caballitos. Gira a la izquierda, se mete por la autopista. Por la autopista. Detrás. Hace caballitos para tal. Seguimos por la autopista. Es otra. Está a mucha distancia, pero os pillaron. Se mete por dirección contraria. Pues ya está, a la izquierda, gira a la izquierda, sale la autopista de Gate Ocean. Estamos en dirección contraria, hacia 180 grados y volvemos en dirección Joder, cago en la puta. ¡Ey, ey, ey! ¿Por dónde se ha metido este hijo de puta? Por arriba. Por arriba. Seguimos en la autopista, dirección Manila. No le puedo decir que no. Dile que no, Brian. Gira a la derecha, salida. Giramos a la izquierda, pone Manila. Vale. Os pillo en nada. Habla por la radio. Gira a la izquierda por la gasolinera. Estoy detrás vuestro. Ponte lanza. Seguimos dirección norte. Gira a la izquierda por garaje central. Volvemos a girar a la izquierda. Volvemos a girar a la izquierda dirección comisaría. Listo. Comisaría. Listo. Pasamos por encima del puente. Gira a la derecha. Dirección sur. Habla por la radio. Creo que quiere intentar hacer el amago de antes, de ayer. Con las cajitas. Gira a la derecha. Estoy detrás tuya. Tenemos dirección Grove Street. Aquí. Giramos a la derecha por el hospital. ¡Ah! ¡Oh, qué cojones! Gracias. Sigue casi un desing de la hostia. Vale. Tío, ha sido desing. Ni te he tocado, de repente he hecho el giro. ¿Qué cojones me ha desaparecido? Ah, no. Detengo, se va hacia bolos. ¡Uy, uy! ¡Uy! Correcto. Estamos perdiendo a uno que no es que hacia comisaría. Le vais a topar en principio, le estoy perdiendo la distancia. No, se va hacia garaje central, fleca. Garaje central, fleca. Métete por ahí. Se va hacia el baní. Sí. Pérdida visual. No, 10 no da por la zona bandera. Otra vez. Este es el problema. Aquí lo tenemos. Sí. ¿Dónde? Tírale, lo veo. Delante de la moto. No lo veo yo, tío. Ha pasado recto. No lo he visto. Ha pasado, pero brutalmente. Ha pasado por brutal. Aquí. Una velocidad brutal. No, sí, brutal. ¿Sabes lo capaz? Es que te he chocado esto. Es que, de hecho, hemos hecho el giro. Joder, macho. Por eso guardar las distancias. No, tienes que tener mucho cuidado. ¿Sabes el problema? El problema que no es que las distancias, ese es el problema. No, espera. ¿Sabes que hay de Déjame sí? hablar. Déjame hablar. El problema que yo tengo que pillar. Tengo que alcanzaros. Porque estaba a mucha distancia. Entonces he hecho ese giro. Y te he dado por de sin. No pasa nada porque no he estado todo el rato pegado a ti. Y te he dado por. Da igual.
Es que si no, no pillamos. No, pero por la tontería lo hemos perdido. Yo no lo voy a perder. Pero... haz un desing. Da igual. Y por mucho que te pierdas 100 metros, bueno, 100 metros lo recuperas. Así que... ha sido todo una cagada grandísima eso, tío. Todo el mundo de 19. 10-4. Mira a ver si... vale, voy a realizar 10-10. Brian Thompson, Union 10. Christopher Thompson y Jagger Blitz, mando. Ok. 10-4. Ok. Bueno, realizo el informe que tengo mierda que contar. ¿Qué haces, tío? ¿Qué hago de qué? ¿Ustedes casi hacéis código 100? No, que estabas ahí tecleando y buscando cosas, no sé. Ah, claro, estaba cambiando el dispatch. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? No sé si pedir permiso para coger una Mary, si voy a ir yo solo, Bueno. Es que para ir yo solo, prefiero ir en Mary. Vale. Bueno, tú estás de mando. ¿Me dejas coger la Mary? Está mando. Bueno. Sí, pues sí. Que para ir en un patrulla yo solo, tío. Vale. Código 100, sí, casi le hacemos un código 100, tío. Vete a un 10, ya. ¿Vas a coger este coche o te lo guardo? Guárdalo. La verdad que hubiese molado, el código 100 al compañero, tío. Voy a subir un momento a arriba, voy al lavabo y vuelvo. Voy al servicio y vuelvo. Vale. Chicos, un momentito, voy al lavabo y vuelvo enseguida. Y así patrullaremos un ratito en moto, que para ir solo es lo mejor. Jagger, adelante. ¿Dónde estás? Fuera de comisaría actualmente. Dijo el garaje.
Alejandro 1097, el último aviso. Ya estoy aquí otra vez. Venga, vamos al lío. Voy a ponerme... Ah, no lo tengo, el de Mary. Vale, pues lo llevo aquí. Voy a poner el traje de Mary. Abrir. Joder. Venga. Vale. Y ya que estoy, voy a hacer una cosa, que es guardar outfit. Vale, y así ya lo tengo guardado, tío. Y voy a cambiar en Mary 10. Sí. Lo realizamos un 254 Victor a un Charger, a un Dodge Charger de color amarillo con neones amarillos sin luces. Mary 10, realiza 18. ¿Necesitáis apoyo? Firmo, se ha metido. Vale, mandarme 10-20, voy para ahí. P5, el último aviso. Lo hemos perdido de vista. 10-4. Vale, voy a coger esta. Y el dispatch. Mary 10. Vamos a patrullar. Me dirijo a último aviso. Brian, ¿puedes coger un vehículo y venir a buscarme? ¿Dónde estás?
Ahí, ahí te mando la ubicación. La del Hayes. Vale, voy para allá. Salta un coche. A radio. ¿Lo veo a radio? Sí, voy a coger un vehículo entonces. Sí, sí, no. No, venga con un patrulla, por favor. Brian, que igual no hace falta, un segundo, te confirmo ahora. Firmo, es nuestro vehículo. Sí, correcto, vale. Vale, sí, vale, no hace falta, no hace falta. Tengo problemas con el dispatch, ¿eh? Los avisos no puedo marcarlos bien. ¿Vas al músculo G? Correcto. Entonces es raro. ¿Ves? Ahora sí que... Vale, voy al último aviso. Da igual, tío. No voy a ir al último aviso. Es una tontería. Está lejos cuando llegue. Voy a hacer una cosa. 31. Vale, pues no está. Vale, pues... al último aviso, dispo. Firmo, ya lo he puesto. Ok. Pues ya estaría. Vamos a esperar, a ver qué pasa. Y ya está. Para el capitán Tacoverri.
Menos mal, me he salvado, chaval. Creo victoria. Camino al último aviso. Saltaron 211, manteneos a la espera. Mire, capitán, asígnese en Unión 10 o vaya de Adam 20 con el compañero. Sería lo apropiado ir en Adam. De acuerdo, pues guardo la Mary. Asígnese en Adam 10. Realizo 10-19 y dejo la Mary. Espero aquí. Vamos 197 al último aviso. Antes manténgase a la espera en comisaría para ver qué vehículo trae el sujeto. Me he cambiado de ropa, vengo ahora. Mando para Dan 10. Aquí, Dan 10, dime, mando. Con dos unidades Menis y vayan a mi posición, por favor. 10-4. Thompson, cámbiese nuevamente y póngase la equipación de medio, por favor. 10-4. Vaya lío, tío. Mary. ¿La BMW o la Yamaha?
BMW. Se tira para... A mi 10-20, súbanse la radio satélite. Mande 10-20, por favor. Realizamos 18. Si no hay nadie dentro del Badulaque, podemos incautarla, ¿no? Revisar la matrícula si es de alguien. Si queréis incautarla. Listo. Porque... Ahora comeré cuando llegue ahí. Que no, no sé. No, no. No soy muy bueno mates. No. Bueno. Bueno. Eso. Te doy el 5% más el tipo. Y así. Bueno, vale. Entonces yo no, cuando te antes de que tú subas a la no, moto. No, 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 no. Shh. Cállate. Por todo. A ver, va a ser que usted. Va a ser que usted. Va a... A ver, escúchenme, escúchenme. Va a hablar ahora usted conmigo. Pero a mí me está negociando la persona, por favor, decídanse. Sí, pero es que parece que usted quiere callarme. Capitán, va usted en cabeza, ¿verdad? Hable conmigo, ahora hable conmigo. Capitán. Vamos a hacer las cosas perfecto. Usted me va a dar el real para que... Pues que se retire la rubia de monte. No, yo le estoy a mi compañero. Tienes un momento, compañero. Voy a hablar con él. Capitán. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Tranquilícese. No hace falta faltar el respeto. ¿Me oye, capitán? Sí, le digo. Ahora sí. Digo, va usted en cabeza, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera. Sí, usted okay. Me va a dar el tendero por sí. Una salida limpia. Que no le ponga pinchos, no le ponga barreras, ni no nada le ponga los patrullantes. Nada de eso. Vale. Ahora me va a dar un 25% para que no le toque la moto. ¿Qué le parece? Para que no me toque la moto. Exactamente. Si no, porque bueno. Aparte pues... de no tocarme la moto, no me tocan los huevos. No, solo estoy tocando, caballero. Sí, sí, sí. Vacilando. Pero estoy vacilando, caballero. Escúchame, dame una propuesta. A ver, ¿qué propuesta tiene usted? Por todo eso, más no tocar la moto, más todo eso, yo te doy al tendero más un 5%. Negativo, caballero. Bueno, pues tú me dices más, esto más.
Mira, se lo dejaré en un 20%. Ya estoy bajando muchísimo, caballero. La verdad es que le estoy haciendo un favor. No me estás haciendo un favor. Hombre, sí, que le estoy haciendo un favor. Y tómese un caramelito que parece que la garganta la tiene un sí, poco... Tú eres. Mucho, la verdad es que mucho. ¿Me escucha, caballero? Caballero. Tómese otro caramelito, anda. No se le oye nada. Ahora sí, ahora perfectamente. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a ser buenas personas. Por eso le estoy diciendo bueno. Por eso le estoy diciendo un 20%. Demasiado poco. No, yo he subido y además he subido. Pues de muy, muy poco. Usted ha subido muy poco. Y mi compañero le había ofrecido un 35% y ha bajado hasta un 25%. Yo le he bajado hasta un 20%. Vamos. Súbeme. Pues mira. Si me ofreces 10, dices, ¿no? Sí. Pues ofréceme otros 5. Pues a ver cómo acaba esto. Otros 5 más. Te estoy rebajando otros 5. Vale, es progreso, pero... Vale, me gusta. O sea, yo un 10... Tú verás, si no... Igual me gusta 15, más el 20. 10 o 15. ¿Cuál es la mitad entre 10 y 15? No, va a ser el 15. 15, ¿eh? Esa es la mitad. El 15% de lo que lleva ahí en la bolsita. Vale, pero sin tocar. Se le da bien a este. Exactamente. Se lo repito de nuevo. El rehén va a ser por la salida limpia. Nada de pinchos, nada de barreras, nada de colocar los patrullos de una manera. Y el 15% para que no le toque la moto. Ya está. Perfecto, me parece bien, 15%. Muy bien. ¿Sabe usted calcular el 15% de lo que lleva ahí o se lo lleva? Venga, calcúlamelo tú. Vale, dime qué llevabas ahí. Eran 6.000. 6.500. A ver cómo acaba la cosa. Jäger, te informo. Si la cosa sigue igual, romperé negociaciones. Sí, no se preocupe. Bueno, si preocupado no estoy. Sí, que la calculadora va como el culo. Me tiene usted que dar 975. Joder, tío. Entonces, ¿cómo quedamos, verdad, caballero? Pásenme al rehén. Ahí tienes. Deje salir al rehén. Lo registramos. Por ahí con mi compañero. Registrar al REM, por favor. Ya está. Deje un momentito que lo están encachando. Vale, está bien. Nada, caballero, lo que iba diciendo. Todo eso, y ahora. Se lo dejo así de claro, ¿vale? Si usted intenta ir por poner en peligro a la ciudadanía, yendo por la acera, yendo en dirección contraria de tiradas veces, o algo ilegal, se romperán negociaciones, ¿vale? Vale. Muy bien.
Nos montaremos todos en, en los vehículos y cuando suene la sirena usted se podrá montar. Space delante. Guardar la radio. ¡Hostias! La primera en la frente, chaval. Madre mía. ¿Cuánta la dirección? Me ha hecho el lío. Hostia puta. Aquí lo tenemos aquí. Vuelve por donde estábamos. Bueno, rapidísimo. Hacia adelante. Hermano 10-20. Sigue por esa carretera recta. Al fondo. Sigue recto. Y ya no lo veo, Creo que he ido a derecha, pero no lo he visto bien. Mirar derecho. ¿Por dónde se ha ido, chicos? Por detrás del garaje rojo, más o menos por esa zona. Pero sin visual, sí. Vamos a código 2. Johnson, ¿dónde estabas? Se ha matado. Se ha pegado un tollinaco de la Virgen. Vamos a... Por cierto, si solo era uno, nunca se acepta menos de un 20. Nunca. Ya, pero como lo he visto hacer a otros, pues... No, no, es igual. Como le gusta tanto insultar, porque a estos son los que les gusta insultar, no aceptes ni menos de lo que pone la normativa. Vale. O sea, ya te lo digo yo por consejo, porque el tío es un tocacojones. Es un tío que la primera vez que yo lo conocí me pasé una hora a base de insultos. Madre mía, Brian. Joder. Es que me pega una buena, coge la moto, no hace falta que la incautes. Condúcela, no hace falta que la incautes. Vaya hostia más tonta me pega, tío. La llevo a comisaría. Copy. Traslado al compañero al... Ha sido una hostia de esas que vamos, que ni la ves venir, ¿sabes? Es que no sé con qué me he dado realmente, no sé si era un pivote o una de estas, ¿cómo se llama? Una fuente de estas para los bomberos, ¿cómo se llama, tío? No me sale nada. Esto de agua, una fuente de agua de estas. Pero me pega una buena hostia, ¿eh? Me ha salido volando encima, esto es mal atropellado.
Madre mía, qué puta hostia, tío. ¿Cómo se encuentra? Vaya hostia, me he pegado. Ya lo has visto ya. Uy. Pero de lo más tonto, ¿eh? De esas que no las ves venir. ¿Has sido contra una farola? No sé si es una farola o una boca de agua de esas como la que acabas de romper. Yo diría que ha sido una boca de agua de esas. Yo diría que era una farola, ¿eh? Porque vi una farola caer. ¿Cuándo realiza 10-19 para reasignación? ¿Recordáis lo que habéis sacado de porcentaje del anterior a un piso? Del anterior han sido un 15%. No lo recordáis. De la Munition han sido un 15% del anterior. En este no, yo digo en el otro. El otro han sido un 15%. ¿También? Sí, lo he negociado yo, sí. Vale. Voy a apuntarlo. Hostia, me he pegado.
Vale, a ver cómo nos reasignamos. Brian, ¿a qué hora hemos entrado? Yo he entrado... ¡Hostia! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Claro. Pues te lo digo porque justo me has escrito, o sea que... Espérate. ¿Cuándo es? No, pero... Digo, de servicio. Sí, sí, pero justo me has escrito. No creo. Mira, ha sido después. Ah, claro, que hemos ido primero al este. Claro. ¿Qué habrá sido? ¿A las 11? A ver. Espera, ¿eh? No, más tarde, ¿no? Espera, espérate. 12. A las 12. ¿Qué? Sí. A las 12, porque a las 11 y media has entrado tú. Y hemos ido primero al de este. Capitán. Se le puedo dar. Ah, vale, uno. Le voy a dar. Le he dado el bong al capitán. A ver cómo nos resignamos, ¿no? Capitán, que está pensando mucho, ¿no? Está, sí, está pensando bastante, sí. Pues nada, nos reasignamos tú y yo de mando. ¿Sí? ¿No va a querer, no querrá estar él? No sé. No sé, está pensando mucho, así que no podemos estar aquí todo el tiempo. Espérate, espérate, que hago unas gestiones. Capitán, ¿va usted a patrullar o no? Sí, voy a seguir en principio, pero estaba teniendo una conversación delicada. Vale, bueno, pues me voy. Solo era para saber si se asignaba usted en mando o me quedo yo, o qué hacemos. ¿Qué pasa con Christopher y con Jagger? Vale, con Jagger, Christopher se va. Vale, perfecto, pues ya está. Ah, una cosa, póngase en mando con Jagger, los dos así se toman mando y yo me quedo nada, no te preocupes. Okay. Venga, hasta ahora. Vale. Venga, hasta ahora. ¿Qué dice? Listo. Nada, que nos pongamos en mando nosotros. Uh-huh. Vale. Uy. Vale. Qué pesadilla esto, de verdad, tío. Me tiene muerto. Con el banquito este. Siempre me siento aquí, tío. No. Ah, menos mal. Ah, no ha pasado, no ha pasado. Menos mal. Y manda 18.
tampoco estaré ya mucho más, Voy a estar un ratito y ya está. Mando 18. Yo por mí me tiraría más, pero es que no hay ni Dios. Claro, no, por eso digo que damos unas vueltas, media horita, y si no pasa nada, a dormir. Vamos a patrullar por la zona de Vinewood, que se quejan mucho los vecinos últimamente de robos, y ya que es una urbanización de pasta, que vean que nos movemos por ahí. Uh-huh. ¿Comprarte alguna casa o no? No, de momento. Lo único que sé que he recibido un cheque de 15.000 pavos. Ah, eso son las pagas extras, ¿no? Sí. Sí, eso se marca. Tengo 20.000 pavos, ya. ¿Cuánto? 20.000 pavos. Muy bien, hombre. A mí me dieron 15 o 13 la semana pasada. Vaya, que no sea. Jodas, tío. Mando de 18. De 4. ¿Qué ha pasado? Nada, te esperaré. Nada, que ha seguido el coche solo. Ya, tranqui, tranqui, te espero aquí. No me muevo de aquí. Porque vas a aparecer en el mismo sitio. Qué asco da cuando que lo sea, tío. A veces pasa. Ya que pasa poco, pero... ¿Cómo vas? Y está dando todavía. Hello. Yes, this is he. Did you see last night's episode? Mom.
Aquí Adam 10 al último aviso. Prueba de radio como que acaba de llegar al punto y no he visto ninguno. No hay rastro de una de un vehículo según la descripción. A radio. No sé de qué. Mando 1097 al Tomois. ¿Qué están haciendo estos? Están robando, ¿no? No creo, ¿no? Aquí en medio de todo y delante nuestro. 10-62 procede a 10-08. Síguenos a ver, pues los paramos un momento. Dale, dale la acústica y que se pare al lado. Caballero, párese a la derecha. ¿Qué pasa, gente? Párese a la derecha. Sube, 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 sube. Tírale, tírale, porque... Está ignorando la parada, eso... Pues no nos va a tener dando vueltas ahora. Mando, realizamos un 2.54 minutos a la clase de yoga del Colombia. Me encuentro tras ustedes. 10-4. Yo maniobra de lanzamiento para crear obstaculización en el sur. Es copiado. Caballero, párese. Caballero, no complique más las cosas, párese. Intento adelantar para hacer una maniobra. Ay, primico, para que me entregue. Del vehículo. Bájese del vehículo, caballero. Ay. Ay, no me apunte, no me apunte. Caballero, caballero. Bájese del vehículo. Ay, no me apunte, no me apunte. Contra la furgoneta, vamos. Ay. Póngase contra la furgoneta. Las 3 me da igual. Levánteme las manos. ¿Cuál es el problema? Quieto aquí.
capitán. Hombre, me acaban de dar directamente a la puerta del piloto. El airbag duele. El capitán está dando un golpe. Ay, se encuentra bien. Quieto, quieto. ¿Qué te he dicho? Quieto. Ay, se encuentran bien. Ay, primo. Quede sentadito ahí con su compañero. Ay, ¿no te ha saltado el airbag? Es un poco prepotente, ¿verdad? Me estoy volviendo loco ya, tío. No quiero sentarme. No voy a sentar. Compañero, es posible. Ay, que tiene almorranas, no puede sentarse. Le voy a decir que por qué me detienen. Por ir de la justicia, caballero. Bueno, esa es su opinión. Voy a ir a por el otro. Ay. Pues si yo no conducía, yo no he oído de nada. Yo estaba diciendo, para que me bajo. Mira, compañero. Claro. A ver. Ay. También, póngase contra la furgoneta, por favor. Ay, yo ya me he puesto. Su compañero y que desees. Ay, pero que no somos ninguna amenaza, agente. ¿Pero qué ocurre? Creo que esto es abuso policial, ¿eh? Caballero, ¿cómo me lo explica usted eso? Pues, ¿cómo crees que esté? Ay, primo. Me he comido el volante. ¿Cómo se pasa así? Caballero, contra el vehículo, por favor. Con sus compañeros. Con sus primitos. Con sus compañeros. Ah, entendido con mi compañero. ¿Cómo está usted, capitán? Está jodido, bueno, está jodido. Me siento dolorido, creo que me rompí un par de costillas. No va a Vamos a llevarlo al hospital. No, seguir vosotros. Ahora aviso directamente a Centralita que venga, diré, que venga alguien para que me acompañe al hospital, o que venga directamente al sanitario. Ayudo a levantarse por lo menos. Yo tengo estudios. Tengo estudios de medicina, ahora ayudo. Si se te escapa uno por la derecha. ¿Por qué me dispara, joder? ¿A dónde va usted, caballero? Pues a tomar el aire, porque está el aire muy cargado, huele mucho a cerdo. ¿Me escuchó? Sí, sí, le oigo. Venga conmigo, amigo. Otro sujeto está delante del capó. Sabe que eso me lo voy a guardar, ¿no? Me lo voy a apuntar lo que acaba de decir, ¿verdad? ¿El qué ha dicho? No sé, que huele a cerdo. Sí, claro. Chicos, ¿sabíais cómo se escoltaban? ¿Cuál es el problema? Con el ojo, ¿no? No se puede escoltar. No, tienes que meterlo en el vehículo directamente. ¿Pero no se les puede escoltar? No, yo no he visto la opción nunca, al menos. Joder. Claro, los metemos en el vehículo y ya está, tío. Metemos dos, uno... Venga aquí. Uno en uno y otros dos en otro y ya está. Venga aquí, súbase a este vehículo. Se requiere un 1038 para mi 1020 tras impacto contra vehículo. Vale, listo. Aquí centralizas, enviamos una ambulancia enseguida. Por favor, mantenga aquí huele a cerdo, ¿eh? Aquí huele más que fuera. No sé qué ocurre. A ti no te hago un tufillo. El problema es que no tenemos otro patrulla para llamarnos a este. No pasa nada. En este 4x4. Interrogo, ¿cuál es la situación en la que se encuentra actualmente? Hijo puta. ¿Cómo se le ocurra? Informo, tras impacto contra un vehículo, tras... Pónganse contra el 4x4. Al parecer, algún par de costillas rotas. Con este. Yo voy con este. 10-4, manténganse a la espera. Quédense quieto. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en el coche de tackle y...? ¿O qué?
No tenemos otra patrulla, eso es lo malo. Por eso. O eso, o voy corriendo a buscarla. Que tengo estudios de medicinas. No, no, que pa, que pa. No, pero ya tardaría más andando. No, no, lo metemos en ese y ya está. Entro en el 4x4 de momento. ¿Qué le pasa a esto, tío? Sí. Bueno, pues no sé. Pues dejámoslo así. Por lo menos está metido dentro. Estoy es. Ah, ¿quién? Eso sería la cosa. ¿Cómo que gitanos? Sí, sí. Si aquí solo hay uno. Bueno, pues así es lo que ponía los que llaman. Madre mía, qué policía más incompetente, por favor. A ver si los que han llamado han sido unos gitanos. Eso podría ser. Pues no lo sé, caballero. Yo lo que sé es que nos han llamado de que ustedes estaban robando material urbano. Bueno, ¿y cuál es el problema? Porque están robando material urbano, caballeros. ¿Y eso le da usted permiso para poder perseguirnos, acosarnos? Nosotros le hemos dado el alto y ustedes han... Y ustedes, decídanse, acto seguido, hemos parado. Claro, para que nos adelante. No han parado. Sí, hemos parado. Negativo, caballero. Le hemos dicho que parase a la derecha. Hemos dado como 5 vueltas a la manzana, caballero. Ah, porque no veíamos aparcamiento. Claro. Bueno, ahora y por eso se saltaba, semáforos, iba en dirección contraria, también iba a altas velocidades. Eso... velocidades con ese coche, por favor. Bueno, por lo menos el límite, por lo menos lo ha sobrepasado. ¿O me equivoco? No lo sé, usted es el policía, dígamelo usted. Ah, pero si lo hemos sobrepasado nosotros, vosotros también. Sí, pero nosotros estamos en un aviso y estamos persiguiendo. Esa es la diferencia. Pero es que nosotros íbamos con escolta policial. No, entonces... no iban ustedes con escolta, le estaban persiguiendo a la policía. Estaban yendo, haciendo una fuga, cabrón. Esa es su opinión. A nosotros nos ha dicho, párese ahí a la derecha, y nos hemos parado. Pero esta es la opinión de un policía. Como ustedes no han dicho nada más, de párese ahí a la derecha, mi compañero se ha parado. No habéis dicho nada más. No se ha parado. Que se ha parado. Hemos dado el acto de que apagase el vehículo y se puso a la derecha y apagase el vehículo. Que no lo ha hecho. Eso no. Apagar el vehículo no, pero sí que ha parado. Necesito un 10-37, mide 20. Ah, primo, la chatarra no nos la quite, hombre. Que se va a parar el papa. La grúa se lleva el vehículo y que otros compañeros se lleven todo lo ilícito que haya detrás, como chatarra o los señales. Alguna boca de incendios igual hay. Vamos a ver. A ver qué es lo que hay detrás. Dinero por el momento, algún listo. Si hay Bob Esponja, los dejáis, que los vendo. Mira, ya llega la grúa. Cuando usted diga capitán. Entonces dicen ustedes que trabajan para el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, en nuestros ratos libres. Vale, ¿y dónde tiene? Ah, en vuestros ratos libres. No sé cómo va eso, pero bueno. Déjeme comprobar una cosa. ¿Dónde está la documentación que tienen ustedes de que trabajan para el ayuntamiento? La furgoneta. Sí, claro. La guantera de la furgoneta. Te comento. Sí.
principio me he encontrado varias señales de tráfico, ten en cuenta de que eso es propiedad estatal. Sí, pero están comentando que trabajan para el ayuntamiento, a ver si tienen algún tipo de credencial que lo verifique. Tendrán que tener algún tipo de credencial, si no disponen de credencial no podemos creer esa palabra. Por eso mismo. Entonces, bueno, les repercutirá como les tenga que repercutir. Mis primos sí que tienen la orden esa, pero a mí por ser gitano no me la dieron. Pues entonces, caballero, me temo que va a incautar el vehículo, ¿eh? Pero yo iba de copiloto, yo no he hecho nada. Bueno, pero el vehículo este se lo va a llevar la grúa y ya hablará usted con tráfico. No le sacan nada a mis primos. No llevan ni la documentación del vehículo, no. Ay, la fragoneta es la del Papa. Dígame. Ah, porque es del Papa la furgoneta. No tengo ningún documento. Así que ustedes trabajan en el ayuntamiento, por lo tanto se van a ir detenidos, ¿vale? Por robar mobiliario urbano y por huida de la justicia. ¿Pero qué mobiliario? Si no me he llevado ni un banco, ni hostia, me iba una señal. Eso es chatarra. Estoy siendo propiedad del Estado. Pero esa señal la pago yo con mis intereses, ¿no? La pagamos todos, ¿no? Con impuestos. Pero es propiedad pues, del Estado, no, caballero. Pues como estoy mal económicamente, pues he cogido mi parte de la ciudad, una señal, y la iba a llevar a chatarra, ¿sabes? No hago mal a nadie. Es propiedad del Estado, caballero, ¿no lo ve usted? Caballero, el Estado somos... ¡Madre que os parió! Bueno, pues que se lleve... Ah, sí. ¿Qué tal está, la gente? La grúa, ya está. Pues como el culo, creo que voy a tener que tomar un par de días de descanso por vuestra culpa. No nosotros. Bueno, la culpa es vuestra por ir como locos por la ciudad. Os digo que os paréis y os dais a la fuga. ¿La grúa, la furgo? Sí, que se la lleven. Y por favor, que se la lleven y que devuelvan el material que han robado. A no ser que haya un documento que diga lo contrario. Que comprueben que ese vehículo tiene la... está apto para circular. Porque por lo que veo no tienen ni los documentos dentro de la guardia. ¿Compañero, dónde está? Se encuentra en el otro vehículo, caballero. Seguro, ¿no? Que en un coche solo caben dos. Atrás, claro. Por ahí y le han dado una paliza. Únicamente somos tres y los tres estamos aquí. Yo aún no le he dado ninguna paliza a nadie. No estoy para dar palizas a nadie. Bueno. O sea, yo tengo que ir ahora a mi papá al hospital porque creo que se me está perforando el pulmón con la tontería. Material urbano en todo caso pertenece al Estado. Vuelvo a insistirle, Estado somos todos. Usted no es el Estado, caballero. ¿Usted sí? Yo sí, yo soy un trabajador para el Estado. Eso es lo que soy. Nosotros no somos soy el Estado. Bueno, vamos a ir a otro sitio. Va. No, sí, por favor, vamos directamente para comisaría. No vamos a hacer esto más largo de lo que es. También. Vamos para allá poquito a poco. Ya conduzco yo, capitán, si quieres. Por favor, y si no, acompaña a tu compañero, más que nada que son dos en el coche, que no pasa nada. Bueno, si me lleva, te agradezco. Ah, ya le llevo yo, no sé. Ay, Dios mío. Lo que se ha liado en un momento. ¿Es verdad leerle los derechos? Primo. Para un segundo. Estate quieto, párate. ¿Y dónde está? Pues estaba aquí, metido dentro. Ya. ¿Qué ha pasado, agentes? ¿Qué ocurre? Bueno, es igual, continúa. Haz una cosa, vete al otro coche y lee los derechos.
los iba a leer yo sin problema. Léense los dos si quieres. Sí. A ver, ¿me escuchan, caballeros? Te escuchamos alto y claro. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tienen derecho a una llamada de no más de un minuto delante de un funcionario y en altavoz. Tienen derecho a conocer los delitos que se le atribuyen. Tienen derecho a comida, bebida, asistencia sanitaria en caso de que la necesiten. Y tiene derecho a no declarar si no quiere. ¿Han tenido sus derechos? Correctamente, y quería hacer uso de ellos. Ah, yo tengo aquí un callo en el pie. ¿Puedo ir al médico a que me lo quiten? Eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Vale, ¿qué delitos nos atribuyen? Cuidado de la justicia y robo de material urbano. Por ejemplo. Correcto. Pues quería hacer uso del primer pie. Depende de lo que tenga encima, lo mismo le metemos más. ¿Me está amenazando, caballero? No, negativo, caballero. Le estoy diciendo lo que es. Si usted lleva algo ilegal. Claras. Si usted lleva algo ilegal encima, se le agravará la multa. Así que usted puede declarar y se lo rebajaré. Pero bueno, eso ya lo haremos en comisaría, no se preocupe. Bueno, por aquí, caballero. A ver. Vale, pasa por aquí. Vale, pasa ahí. Y deja las cositas ahí encima de la mesa. A ver, que le quito las esposas un momento. Ah, que es que me aprieta mucho. Deje todas sus pertenencias ahí encima de... y me levanta... ¿vale? Ahí. Deje las pertenencias en la mesita y luego se pone contra la pared y levanta las manitas. Ella puede venirse conmigo. Pase por el arco, si es tan amable. Se ha dejado ya todo lo que está encima. Y pase a ese cuarto de ahí. Mira, va directo, ya se lo conoce esto, ¿eh? Hombre. Vale, pues un momentito. Déjeme ver el DNI, por favor.
¿Me puede enseñar su documentación, por favor? Sí, hombre, sí. Ese soy yo, para servirle. De acuerdo, ¿y el permiso de conducir, si está amable? Pero si yo no conducía. ¿Quién conducía? Ah, pues no sé, el primo, pero yo se lo entrego, ¿eh? Sí, déjemelo ver, por si acaso. De acuerdo. Ah, si tengo la licencia de aviones. Pues ya mirará usted cómo la ha sacado. Pues usted sabe que yo la he pencado dos veces. Vale, espérese un momentito aquí. compañero. Dime. Te he enviado las cositas a la tablet porque yo tengo problemas con mi tablet, ¿vale? Para que... Vale, ahora voy para allá. Si quieres, encárgate de él, de este, y ahora voy y avanzamos más rápido. Le falta... ¿Qué le falta? Pasar por la máquina. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Vale, pues pase por la máquina, caballero. Caballero. Sí, claro. Dígame. Sí, páseme por la máquina, si está amable, por favor. Por supuesto. Hostias. De acuerdo, pues pase conmigo por aquí. Ahí, ahí, a ese cuarto de ahí. Compañero, la medicina no la vamos. Pase. Las fotos y esto ya te lo he enviado a ti a la tablet, ¿eh? Lo digo porque si quieres se las voy haciendo al otro compañero, al otro... Ah, vale, 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 no te preocupes. Lo he hecho para agilizar, que es lo que puedo hacer. Así que el otro se ponga aquí, le hago yo las fotos y te las envío también. Ya le había comprobado la licencia de conducir, el DNI y todo, y le he hecho foto y te lo he enviado a tu tablet personal. ¿Qué primo? ¿Qué tal estás? Gente, me gustaría hablar con un superior. ¿Con un superior? ¿Para qué problema tiene? No, problema ninguno, pero su compañero resulta que es adivino.
¿Por qué? Porque me ha cogido un dinero que me han dado un cambio en el Padulaque y me dice que es dinero negro. 10 pavos en dinero negro. No sé, ahí me suena un poco raro, ¿eh? Ah, tatangalapu. Habitualmente este tipo de cosas no se hacen así. Supongo que tendrán que comprobarlo, no quitármelo directamente. Vale, pero si nosotros vemos dinero negro... ¿Pero cómo saben que es dinero negro? Explíquemelo, por favor. Supongo que alguna marca tendrá, algo tendrá, ¿no? Que se ha visto raro. Yo confío plenamente en mi compañero. No, no confío ni en su compañero ni en usted. Ahora ya hablaré yo con él. Lo que le digo, quiero hablar con un superior. De todas maneras, me parece que ahora mismo el rango más superior soy yo. Si el compañero se ha salido de servicio, soy yo. Pero podría comprobarlo, porque me está dando largas. A ver, creo que ustedes la han cagado. A ver. Capitán, ¿está usted disponible? Caballero, me temo que no hay nadie de servicio. Solo estamos mi compañero y yo. Bueno, pues me gustaría que quedase constancia de esto. No se preocupe, yo le tomo los datos y yo le tomo los datos y le doy mi palabra de que si esto está hay algún error, yo mismo me pondré en contacto con usted y se solucionará. Ya le estoy diciendo que hay un error y no confío en nada en lo que usted me dice. No confío en ningún policía, por la experiencia. Yo no puedo hacer otra cosa. Le estoy diciendo que si yo veo algo extraño y realmente nos hemos equivocado, yo seré el primero que lo arreglará, no se preocupe. Pero creo que es bastante obvio que se han equivocado, al menos conmigo. Bueno, eso... Ay, conmigo también, primo. Está por ver. ¿Cómo? No, está por ver, ¿no? Pregúntele a su compañero lo que ha hecho. Pregúntele, por favor, si es tan amable. Ay, ¿qué te han hecho, primo? No sé, que me acusan de llevar dinero negro cuando es una vuelta que me han dado en un Badulaque. 10 pavos. Si ese dinero igual estaba marcado, ¿no? El dinero negro lo sabemos porque están marcados. No, el dinero negro tienen que llevarlo al laboratorio o comprobar los números de serie. Yo, no hay otra forma yo de... Yo le digo yo a usted, caballero, que por lo menos por mis superiores me dicen que no. Si no, ya lo hubiera comprobado. Bueno, pues lo que... Déjese de hacer eso. Ah, pero espérese, si hubiera sido por tacto... Deje que le procesemos y luego ya usted habla. Ah, joder, si hubiera sido por tacto, mi compañero se hubiera dado cuenta que ese dinero era falso, joder. Seguro que su compañero, el que le dijo eso, fue Robinson. Seguro, me apostaría la vida. Negativo, caballero. Ahora le digo yo a usted, yo no. Bueno. Además, a mí también lo que dice usted... Créame que yo el que más flipa soy yo. ¿Perdón? Que el que más flipa soy yo. Sí, no claro. sé si me entiende. Pero bueno, yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Entiende lo que me dice? Bueno, que usted no puede hacer nada, pero nos ha detenido y me ha robado el dinero. Porque me ha robado joder. El dinero. Poder hacer vista gorda. Por lo tanto, si usted me roba, es un ladrón. Estamos en el caballero. El dinero bueno, esa te es lo acabo de incautar es está marcado. Vale, ¿marcado pues, cómo? ¿Marcado cómo? Explíquemelo, por favor. Ah, mira, gente, yo he dejado allí en la entrada una botella de Super Vodka. Si quieres, poder beber conmigo, hombre. Agente. Ah, joder, que estamos en velatorio o qué, joder.
De aquí no nos llevarán a pelotón fusilamiento, ¿no? No se preocupe, que todo irá bien, hombre. Ah, joder. Pero usted, gitano, ¿es moro o qué es? A ver. Ah, yo soy de todas partes. Ya solo le falta hablar en argentino, caballero. A ver. Che, boludo. Apártese de ahí, por favor, que voy a poner al otro compañero. ¿El caballero? ¿A mí? Sí, sí, sálgase de ahí, sálgase de ahí. Y usted, caballero, por favor, póngase ahí. Caballero. ¿Hola? Caballero, ¿me escucha? Dile a tu primo a ver si... Dígame. Ahora, caballero, póngase ahí si esto no hable, por favor. Por supuesto. ¿Puede enseñar, si es tan amable, la documentación suya, por favor? Por supuesto, pero tengo que ir a la habitación de antes porque he dejado todos los objetos personales allí. Espérese un momento, yo se los traigo. Pero, no. Estoy diciendo que son ustedes unos ladrones. No quiero que cojan mi cartera, por favor. ¿Pero cómo voy a ser yo un ladrón, caballero? Llevo placa, soy policía. ¿Usted me no, va a decir que soy ladrón? Los mayores ladrones. Dígaselo a su compañero porque me ha quitado 10 pavos. Otra vez, con el perico al todo. Otra vez. Está ahí, ese compañero suyo es superior, sí, ¿verdad? A ver, capitán, por favor. ¿Podría hablar con usted en privado, por favor? Sí, sin ningún problema. Vale. Acompáñame un momento, por favor. Gracias. ¿Qué ha pasado, primo? ¿Te han tocado? ¿Qué le habéis hecho a mi primo? Nada, tú tranquilízate, ponte ahí en tu sitio. No le he puesto la multa todavía. O sea, le falta para poner la otra. ¿Qué otra? ¿Qué hemos hecho, agente? Si yo he dicho en todo momento que... Si yo he dicho a todo momento a mi compañero primero que parara... Primero actualizamos una cosa y luego pagamos la multa. Pero no si, sé, si yo me iba a entregar... Si yo le estaba diciendo al conductor, ¿para qué me entrego? Si, ¿qué quieres, que pero me tire que en no marcha? Es de eso, caballero. Vágame el señor. Igualmente es usted. Estaba procesando usted. Ah, yo soy Jesús, a servirle. Escucha, tiene una compañera con pelo rosa. ¿Se encuentra aquí? No. ¿Y sabe si está soltera? Pues no lo sé, caballero. Ah, está procesado. ¿Ya está? Sí, sácalo, ya puede salir, ¿no? Vale, véngase conmigo, caballero. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta. Me dais miedo ya, ¿eh? ¿A dónde sabéis llevar a mi primo? ¡Primo! ¡Estás por ahí! Véngase por aquí, caballero. Evidencias, ¿qué es eso de evidencias? Ah, no, interrogatorio está por ahí. Por aquí, suba por aquí. Interrogatorio, dice eso. ¿Dónde me llevas?
Válgame, ¿dónde vamos? Vale, ya puede irse usted. Válgame, pues que tenga buen día. Venga. ¿Has dejado salir? Sí. Interrogo, ¿dónde os encontráis? Segunda planta. Ya bajamos, sí. Por favor. Os espero en sala de proceso. Es 4. Así me gusta, que no vengáis corriendo, que no hay necesidad de correr. Vale, ¿alguien le ha sustraído 10 dólares al caballero? Yo. Vale, ¿con qué fin has sustraído 10 dólares? Pues para comprobarlos. Vale, ¿los ha pasado directamente al laboratorio o cualquier cosa? No, negativo, todavía no han sido procesados al laboratorio. Vale, pues haga una cosa, coja dólar de esa cantidad, lo lleva al laboratorio y el resto devuélvaselo directamente al propietario, más que nada para comprobar si ese dinero es falsificado o ha sido manipulado directamente. Según me ha comentado de que fue el cambio que le dio el dependiente del Badulaque que se encuentra cerca del garaje de Sandy. Vale, entonces lo doy los nodos, ¿verdad? Sí, se lo agradecería más que nada para seguir con la ley, porque si no se estaríamos hablando que le estaríamos robando al pobre. Le informo al señor que uno va a ser por hacerse una investigación. ¿Cómo, perdona? No lo escucho. Si le informo sobre que un dólar va a ser para... Sí, por favor. Sí, por favor. Que será directamente para investigarlo, no sea que haya cualquier problema con el Badulac. De acuerdo, capitán. Entonces, de ahora en adelante, si alguien tiene algún dinero extraño, hay que proceder de esa manera, ¿no? Correcto, sería lo idóneo, porque tú a simple vista, supongo que con los guantes no puedes dictaminar por textura, con el papel o cualquier cosa, de que el dinero no es del todo lícito. Cambiar un poco las cosas con el laboratorio. Correcto. ¿Verdad? Entonces hay que directamente llevarlo al laboratorio, comprobarlo o cualquier cosa similar, y entonces ahí nos dan un informe de si es lícito o ilícito en ese aspecto. Nada, acepto su disculpa. Vale, de acuerdo. No sea usted tan prepotente, ¿eh? Entonces, bueno, pero de mientras el caballero, bueno, en este caso, ¿tendría que esperarse al laboratorio? ¿O qué tendría que hacer? ¿Cuál es el rango de sustraído? Sí, bueno, en este caso se lo envía al laboratorio, ellos hacen las pruebas necesarias y te dicen si el billete, lo dicho, si es auténtico o no es auténtico. Si no es auténtico, pues entonces directamente sería incautarlo y mirar de la procedencia. La procedencia, si alguien una investigación, supongo, de dónde procede. Correcto. Si ha sido, por ejemplo, en algún Badulaque, pues mirar de incidir en ese Badulaque, de dónde ha conseguido ese dinero, no sé, a lo mejor estén creando ellos con una impresora no muy corriente, vete a saber qué, y entonces mirar de coger y meterlo entre rejas al carón por directamente falsificación. De acuerdo, entiendo. Vale, entonces más que nada ese sería el procedimiento correcto. Correcto, pues ya para la próxima vez lo tenemos claro. Ten en cuenta de que, por ejemplo, cuando recibimos un 488, normalmente la cantidad que se extraen de la caja es la que tienen encima. Normalmente, imaginas, porque no suelen llevar algo más encima. Entonces, ya directamente sabemos que ese importe es el que se le ha sustraído en ese robo de un Badulaque, de una joyería o cualquier cosa, de una tienda o etcétera. Pero, por ejemplo, en este tipo de casos, sí que es cierto que lo que habría que hacer es comprobarlo. O sea, no hay que presuponer de que todo el dinero que lleva un ciudadano puede ser falso o cierto. Entiendo. De acuerdo, capitán. Capitán, ¿puede usted hablarme por la radio satélite un segundito? Sí, por supuesto. También acepto sus disculpas, ¿eh? Yo lo siento, caballero. Yo ya le he dicho que yo no tenía ningún problema en que cuando todo esto se solucionase pedirle disculpas, así que en el momento en que ese dinero ya esté procesado, según la verificación que nos digan en el laboratorio. Claro, pero su compañero, como le he indicado antes, no me ha hecho ningún tipo de caso. Quizá debería investigar a Moja, que es el que me ha dado el cambio. Claro, pero yo en ningún momento, usted de mi boca no habrá escuchado, no le he dicho yo
que sea sucio, que no sea sucio. Yo le he dicho que habrá que mirarlo y que cuando se mire que sabremos lo que pasa. Bueno, pero su compañero, es que de verdad me hace mucha gracia la policía. Cuando hace las cosas bien, es un cuerpo y todos se consideran uno. Pero cuando hace las cosas mal, rápido apuntan al compañero. Eso está muy feo, ¿eh? No, el compañero no. El compañero ha procedido como él creía que había que proceder. Y yo... Que estaba mal. Estaba mal procediendo. Estaba procediendo. Y yo le he dicho que confiaba plenamente en mi compañero porque sabe lo que está haciendo. Pero por lo que se ve, ¿no? Bueno, porque su compañero, que es su superior, resulta ha dicho que no llevan razón. Sí, exactamente. El capitán ha dicho que nos hemos equivocado, pues ya está. Bueno, ya está, ¿no? Es que yo esto mismo se lo he dicho a su compañero. Se lo he dicho. Y no me ha hecho ni puñetero caso. Y porque está aquí un superior. Pero si tengo que hablar con usted, que es el superior, esto hubiese quedado en nada. Y no, entonces, porque yo le he dicho que en el momento en que hubiese un superior, yo lo consultaría y me pondría en contacto con usted. ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho? Sí, pero los 10 pagos me los han robado. Por lo tanto, durante unos momentos, ustedes son unos ladrones, al menos su compañero. ¿Entiende? Bueno, yo lo único que puedo decirle es que le pido disculpas y espero que esto no se vuelva a repetir y ya está. ¿El qué? ¿El qué no se puede volver a repetir? ¿Que cojamos chatarra? Caballero, ¿o que me vuelvan a robar los 10 dólares? Eso, en eso estamos. Lo del dinero. A ver, un momento. Vale, ven, acompáñame un momento, caballero, por favor, aquí dentro. Claro. Y ahora vendrá mi compañero y acabará con usted, ¿vale? El tema del el proceso y todo el rollo. Perfecto, me ha asustado usted cuando ha dicho que acabaría conmigo. No, hombre, no, con sus datos. Hombre, pero entienda que no me fío de ustedes. Dígame la verdad, yo no tengo cara de buena persona. Bueno, pero no es cuestión de tener cara, es cuestión de actitud. Yo les he dicho algo y ustedes no me han hecho caso omiso. Bueno, tampoco creo que hayamos tenido una actitud mala con usted. Hombre, me han robado 10 dólares, ¿le parece poco? Y les he dicho de dónde he conseguido el dinero, quizás deberían investigar a la monja antes que a mí. La verdad que sí, tío, qué pereza. No sé, me parece lo más lógico. Este es perezoso, ¿eh? Bueno, ahora viene mi compañero, ¿de acuerdo? Sí, claro. Compañeros, tengo que realizar un 10-10 con urgencia, ¿de acuerdo? 6-4. Pues yo me voy ya, que ya me están reclamando por otro lado. Me tengo que pirar ya. Que mira, la verdad es que mañana madrugo un montón, tío. Aunque el recluta subido. A ver. Ahora te llamo, Kenji. Ahora en cuanto cierre te llamo, que quiero comentarte una cosa rápida. No tardo, ya cierro.
¿Qué pasa aquí, tío? Porque no tengo nada. ¿Por qué coño no tengo nada? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Pero sí, sí que la llevo. Es un bug. Es un bug que te cagas. O eso... Ah, vale, no. Creo que ya sé lo que está pasando. Vale, vale. Uy, me había asustado, tío. Me había cagado. Me había cagado, tío. Me había cagado, pero un montón, ¿eh? Vale. Esto aquí. Y me llevo mi pistolica. Y ya estaría. Y ya está. Cierto, la Dapsta vale 185, joder, macho. En cada ciudad que nueva que entramos es más cara, colega. Joder, qué flipada. Cada vez es más cara, tío. Ya nos vamos para casa, gente. No sé si este fin de semana entraré un ratito, no tengo ni idea, pero es más que probable que ya nos veamos de cara al lunes. Uy. Casi me... Voy a enviarlo otra vez el entorno. Yo soy malo, conduciendo, no digo que no, pero este coche no pone las cosas fáciles. Pues ya estaría, chicos.
Vamos a quitarle la ropa, pegarnos la... Aquí, espérate. Pero... Pues nada, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Hala, ya estoy listo para dormir. Las bombas fuera. Y ya estaría. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Muchísimas gracias, espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a los follows, a esa suscripción Prime de Martin. Muchísimas gracias y nos vemos... seguramente el lunes ya, chicos. Si por lo que sea entro antes, pues ya lo veréis en mis redes sociales. Buenas noches y hasta la próxima, mi gente. Esta canción se la dedico a Kenji, que yo sé que le gusta. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Saben que soy un gordo, avaro con estilo. Muy caro que se comió el panorama con un solo bocado. Siempre lo han criticado porque siempre fui raro. Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado. Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado. Y después de haber notado mi nivel desenfrenado, muchos perros se tragaron todo lo que me vomitaron. Mucho bla bla bla, pero no hacen nada como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos. Ey, no entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. En otras acciones, yo me no te voy a dar explicaciones. Y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios, man, me prometí no bajar escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tu séquito de nenitos envidiosos y pésimos. Quieren o no quieran, a mí deben darme crédito. Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico. Y ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace pica toma flow. Pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tu banda de embusteros que dicen que rapero. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito quejoso de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo. El ejemplo.